En agosto de 1977, los habitantes de la ciudad de Nueva York respiraban tranquilos luego de la detención de un infame homicida conocido como el Hijo de Sam. El sujeto, cuyo verdadero nombre era David Berkowitz, tenía varios meses disparando de forma indiscriminada a parejas que se encontraban conversando en la aparente calma nocturna. Cuando se reveló la identidad del único implicado en el caso, el periodista investigativo Maury Terry empezó a analizar profundamente el tema. 10 años después, Terry publicaría un libro en donde mencionaba que sus investigaciones lo habían llevado a concluir que Berkowitz no había actuado solo, conectándolo de alguna manera con una secta que irrumpió la escena londinense en la década de los 60, y que en su momento también fue vinculada con el mismísimo Charles Manson. A continuación conocerás la extraña historia de la secta del proceso, la Iglesia del Juicio Final. La historia de esta secta surge en 1962, cuando los cienciólogos Mary Ann McLean y Robert Moore se conocieron en un centro de la cienciología en Londres. Mary Ann McLean nació el 20 de noviembre de 1931 en Glasgow, Escocia. Creció bajo la tutela de algunos familiares en condiciones precarias. Su madre no se preocupaba mucho por ella y su padre siempre estuvo ausente. En 1961, Mary Ann se radicó en Estados Unidos, llegando a tener una relación con el famoso boxeador Sugar Ray Robinson. Posteriormente volvería a Londres, donde ejerció la prostitución por un tiempo, hasta que se vio envuelta en un gran escándalo público. Fue en ese momento que quiso iniciar una nueva vida, uniéndose de esta manera a la Iglesia de la Cienciología, donde conocería a Robert Moore. Robert Moore nació el 10 de agosto de 1935, en Shanghái, China. A temprana edad, se trasladó con su familia hasta Inglaterra, donde mostró grandes dotes para la escritura y también llegó a unirse a la caballería. A inicios de la década de los 60, Moore ya era parte de la cienciología, y cuando conoció a Mary Ann, ambos se hicieron inseparables. Constantemente conversaban sobre los métodos de dianética creados por L. Ron Hubbard para supuestamente mejorar la vida de los seres humanos, y en cierto punto decidieron establecer sus propias técnicas, por lo que se retiraron de la cienciología y formaron su propio grupo llamado Análisis de Compulsiones. Con la ayuda financiera de un abogado amigo de ambos, el nuevo grupo fue establecido. Evidentemente se notaba la influencia de la cienciología en sus técnicas, ya que incluso usaban objetos muy parecidos a los E-Metro, por el evidente plagio en ciertos aspectos. En 1965, Elrond Hubbard, el propio fundador de la cienciología, no dudó en nombrar a la pareja como personas supresivas, lo que equivale a una especie de veto o excomunión dentro de dicha secta. En 1963, la pareja contraería matrimonio y Robert Moore cambia su apellido por The Grimstone a sugerencia de su esposa, aparentemente con fines propagandísticos, buscando expandir el pequeño grupo de estudiantes que tenían. Pero a mediados de los 60, y de forma muy extraña, la pareja empieza a mezclar sus conceptos y técnicas con principios religiosos del cristianismo y el satanismo, surgiendo así el proceso, la Iglesia del Juicio Final. Dentro de la secta, The Grimstone era conocido como el Maestro, mientras que McLean utilizó el seudónimo de El Oráculo. McLean se encargó de la doctrina y de las estrategias para el crecimiento del culto. Por otra parte, el rostro de The Grimstone se convirtió en la marca registrada del grupo, y se especula que fungía como el vocero de su esposa ante los devotos. Aunque inicialmente creían en una sola divinidad, para 1967, el proceso identificaba 4 grandes deidades en el universo: Jehová, Lucifer, Satanás y Cristo, en una especie de teología neonóstica. De este grupo de dioses, los devotos podían elegir a qué deidad o deidades seguir, ya que ninguna era considerada como una entidad maligna. El culto hacía especial énfasis en la reconciliación y unificación de estas 4 deidades durante el fin de los tiempos. Mencionando
revelando que Cristo y Satanás, dos entidades antagonistas, se unificarían por medio del amor para ejecutar el juicio final a la humanidad. Al igual que la gran mayoría de sectas, en 1966, el proceso, con aproximadamente 30 miembros, buscó asentarse y crear una comunidad. Inicialmente lo intentaron en Londres, luego se trasladaron hasta las Bahamas, donde duraron poco tiempo. El siguiente intento sería en Ciudad de México, donde se radicaron temporalmente para luego partir hasta el pequeño pueblo de Xtul, en la península de Yucatán. En dicho lugar, se organizarían jerárquicamente, pero también tendrían muchos conflictos, ya que los lugareños no los veían con buenos ojos, y además empezaron a recibir las quejas de los padres de ciertos miembros jóvenes, que querían sacar a sus hijos del culto, al que acusaban de lavado de cerebro. Posteriormente, un poderoso huracán tropical devastaría el asentamiento de la secta, por lo que decidieron regresar a Londres. Sería durante este regreso a Inglaterra, en 1967, que la secta buscaría nuevos adeptos entre los jóvenes hippies, y ganaría popularidad. Abrirían una biblioteca junto con una cafetería conocida como la Caverna de Satán, donde muchos curiosos entraban y conocían los principios del culto. Pero sin duda alguna, el aspecto más trascendental para la difusión de la secta sería la publicación de una vistosa revista llamada El Proceso. En ella, de Grimstone y McLean escribían artículos y respondían las preguntas más frecuentes sobre el culto. También había espacio para que algunos devotos escribieran reportajes interesantes, con la finalidad de atraer a las masas. En un mundo completamente invadido por la psicodelia, la espiritualidad oriental y el ocultismo, la secta del Proceso supo hacerse un espacio incluso entre las celebridades de la época. Varios famosos se involucraron con el culto en mayor o menor medida. Entre estos se pueden destacar a Brian Epstein, representante de The Beatles, Paul McCartney, miembro de la mencionada banda, Marianne Faithfull, actriz y cantante inglesa, exnovia de Mick Jagger, el mismo Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, y por último, Stan Lee, escritor y editor de cómics de Marvel, quien fue visitado en Estados Unidos por miembros de la secta y posteriormente consultado sobre varias cuestiones de religión. Las respuestas de Lee, con llamativas caricaturas, fueron publicadas en la revista del culto. En estas psicodélicas y esotéricas revistas, se podían ver muy a menudo los símbolos que utilizaba la secta. Entre ellos, se encontraba una insignia muy parecida a una esvástica, que hacía referencia a las cuatro deidades mencionadas anteriormente. Los procesanos, como eran conocidos los devotos, vestían con túnicas negras, y frecuentemente eran acompañados por canes alsacianos. Se les controlaba el uso de estupefacientes, el consumo de bebidas alcohólicas y la intimidad, creyendo que eran acciones que perturbaban la espiritualidad. No practicaban rituales mágicos, ni efectuaban sacrificios animales, pero sí que realizaban bautizos, matrimonios y cantaban himnos en sus reuniones. Los líderes de la secta viajaron por varias partes del mundo, tratando de abrir centros del Proceso en otros países. Consiguieron inaugurar iglesias en Alemania, Italia, Canadá y sobre todo en varias ciudades de Estados Unidos. Pero sin saberlo, habían cometido un terrible error cuando abrieron un centro procesano en San Francisco. En 1967, Charles Manson llegó hasta dicha ciudad y se radicó en la misma calle en donde se ubicaba la iglesia del Proceso. Luego de los homicidios Tate LaBianca cometidos por la familia Manson en 1969, las autoridades sospecharon sobre un posible vínculo entre esa secta y el Proceso. El propio fiscal del juicio llegó a interrogar a Manson y le preguntó directamente si conocía a Robert de Grimstone. Charles, fiel a su estilo, respondió: "Lo estás mirando. Él y yo somos uno solo". Ante esta respuesta, la mala fama invadió a la secta y los líderes iniciaron una gran campaña para evitar ser asociados con Manson. Llegaron a hablar con el fiscal del caso para desligarse del tema y para ratificar que Manson no había formado parte del culto. Pero dos días después de esa conversación, un par de miembros de la secta visitaron al propio Charles en prisión. Extrañamente, luego de esa visita, el Proceso publicó un breve artículo sobre Manson en su revista. El artículo también contenía un ensayo escrito por el propio Charles sobre la
muerte, ensayo que al mismo tiempo era confrontado con la opinión de un escritor católico sobre el mismo tema. Evidentemente, el artículo generó más suspicacias en torno a la supuesta relación. A raíz de esta vinculación, los procesanos evitaron vestirse con ropa oscura, pasear con sus perros alsacianos y mencionar conceptos satánicos en sus charlas públicas. Actualmente se considera muy factible que Manson haya utilizado varios conceptos filosóficos del proceso, aunque años después, el propio Charles se encargaría de descartar todo vínculo en algunas entrevistas que concedió. Lo cierto es que la reputación del culto fue completamente destruida por los rumores, libros publicados y noticias que enfatizaban la vinculación, llegando a suscitarse golpizas a miembros de la secta en las calles. El proceso poco a poco llegaría a su fin. The Grimstone empezó un romance con otra mujer y finalmente se divorciaría de su esposa. Paralelamente, McLean iniciaría una transición polémica en el culto. Afirmaba que la fase de satanismo había concluido y que ahora la secta debía enfocarse mucho más en el cristianismo. The Grimstone no estuvo de acuerdo y sería excomulgado oficialmente del proceso en 1974. La secta se fragmentó en muchos subgrupos, mientras que The Grimstone, junto con una minoría de devotos que aún le eran leales, se radicaron en Estados Unidos, intentando resucitar el culto en su forma original. Finalmente, en 1979, se darían por vencidos. El otrora fundador y líder del proceso volvió a utilizar el apellido Moore y se dedicó a los negocios, desligándose por completo de su pasado, y al parecer, aún continúa con vida. Quienes se quedaron con McLean se enfocaron en establecer una iglesia cristiana convencional, la misma que pasó por muchos nombres, pero que sería conocida regularmente como la Fundación. En 1982, la Fundación trasladó su base a Utah, donde establecieron un refugio para animales, y 11 años después, cambiarían oficialmente su nombre a Best Friends Animal Society, eliminando además toda referencia de ideas religiosas en sus estatutos. En 2005, Mary Ann McLean fallecería. Los motivos de su deceso nunca fueron revelados oficialmente, aunque un antiguo discípulo de ella ha mencionado que durante un paseo nocturno cerca del refugio, la mujer fue atacada violentamente por una manada de perros salvajes. El ataque le habría provocado la muerte casi al instante. Al parecer, con la excomunión de The Grimstone en 1974, el fin había llegado para el proceso, pero el nombre de la secta nuevamente se vería envuelto en el ojo del huracán. Entre 1976 y 1977, el miedo se apoderó de la ciudad de Nueva York, ya que una serie de ataques perpetrados con un arma calibre 44 se habían llevado la vida de 6 personas. El atacante tenía en su mira a las mujeres y sus respectivas parejas, que a menudo conversaban en sus vehículos o fuera de sus casas por las noches. Simplemente se acercaba y disparaba sin clemencia. Después del más absoluto pánico, las autoridades dieron con el responsable, un hombre llamado David Berkowitz, que se había autonombrado como el hijo de Sam. El sujeto fue puesto tras las rejas y actualmente cumple con su condena de 6 cadenas perpetuas. Berkowitz tenía vínculos con el satanismo. En sus cartas enviadas a la policía, mencionaba a varios sujetos que en un inicio se pensó eran personajes sacados de su imaginación, pero el periodista investigativo Maury Terry dedicó gran parte de su vida a averiguar quiénes eran estos hombres mencionados por el homicida. Terry llegaría a la conclusión que los ataques del hijo de Sam no fueron perpetrados por una sola persona, sino que Berkowitz había sido parte de una brutal secta satánica conocida como los niños, que a su vez era un subgrupo del proceso. Aparentemente, este subgrupo radicalizó los conceptos originales del culto y organizaron estos crímenes como sacrificios rituales. El periodista visitó los lugares donde la secta de los niños se reunía en Nueva York, y los lugareños mencionaban que se habían encontrado varios cadáveres de canes en el sector, cadáveres de la misma raza de perros que en su momento acompañaban a los procesanos originales. Los hallazgos de Terry se combinaron con el fenómeno norteamericano del pánico satánico, y todo esto desembocó en un libro de su autoría llamado Ultimate Evil, en donde, según él, sus descubrimientos apuntaban a una especie de gran conspiración satánica orientada a cometer crímenes rituales. En el libro también se hacía énfasis
nuevamente en la supuesta conexión de Charles Manson con el proceso. En una carta enviada a Terry, el propio Berkowitz admitió haber formado parte de un grupo que organizó los ataques del hijo de Sam y que se había declarado como el único culpable para proteger al culto. Pero hasta la fecha, nadie más ha sido relacionado en dicho caso, y muchos consideran que las investigaciones de Terry son simplemente teorías de conspiración, ratificadas en su momento por un enfermo homicida que buscaba un nuevo juicio o simplemente algo de notoriedad. ¿Pero qué opinas tú? ¿El proceso fue una secta destructiva o simplemente un extraño grupo con excesiva mala prensa? Me encantaría leer tus comentarios sobre este culto. Si el video ha sido de tu agrado, te invito a dejar tu like y enviárselo a tus amigos. Eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.